Fear the Walking Dead, temporada 4, capítulo número 6, Just in Case, si ese es el nombre del episodio, review, análisis y opinión. Antes de comenzar tengo que decirles una cosa, vayan a ver el capítulo y luego vengan a ver este video porque hay unos spoilers que van a salir de esto y voy a hablar sobre ese tema exactamente al inicio, así que si no lo han visto por favor vayan, no quiero spoiler a nadie, vean el episodio, son 40 minutos y luego regresan. Ok, lo importante de este episodio es la supuesta muerte, entre comillas, de John. Al final resulta que Strand, Alicia y Luciana van a emboscar a los buitres, Morgan les avisa que están ahí, los buitres van con mucha gente y entre ellos se descubre que Naomi es parte de este grupo, John va a acercarse a ella porque la quiere y es aquí donde Alicia le dispara. Sé que hay un montón de gente pensando que John va a morir y yo no creo que ese vaya a ser el caso, en serio. Si Fear mata a John hay muchísimas personas que se van a molestar con la serie. Y sí, sé que la buena baza que tiene Fear es que es impredecible por así decirlo y que cualquiera puede morir como dicen algunos. Pero esto no es del todo correcto, de hecho es malo que una serie mate a cualquier personaje. La mayoría de veces cuando una muerte no tiene sentido, está hecho solamente para que el fan diga, oh, murió ese personaje, ¿saben? Me parece que una historia así sería demasiado pobre, y si matan a John, se va a sentir de esa manera. Hay un punto medio entre la armadura de la trama que tienen los personajes, la plot armor, y matar personajes que acabas de construir de un momento a otro. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes si en el capítulo número 3 de la temporada 8, por ejemplo, de The Walking Dead original, matan a Negan de un disparo? Nadie se lo esperaría, sería como un, oh, Negan murió de la manera más impredecible posible. Y sí, pero ¿qué hace de bueno por la historia? Nada, porque al final esa muerte no tiene sentido, y ese es el trabajo de un escritor, hacer que la muerte tenga sentido y que conduzca la historia hacia cierta dirección. Yo creo que ese es el caso con John, no me parece que los escritores vayan a matarlo, ya sé que parece imposible por el lugar donde cayó el disparo, fue casi por el pulmón, yo diría que en el corazón incluso, pero bueno, a ver, es una serie de televisión, es inconsistente con las heridas. Tranquilamente podemos ver a Carol con una herida en el brazo y en la pierna, y en los siguientes días ya está caminando. Sí, no tiene sentido, pero es una serie, evidentemente, es por eso que no tiene sentido. He visto algunas sneak peek del siguiente episodio y parece que John va a sobrevivir, porque se puede ver a Naomi intentando revivirlo. Ya les digo, sé que parece muy poco probable, pero es normal pensar que John no morirá, por lo que han hecho con ese personaje en los últimos episodios. De hecho, el capítulo anterior fue completamente dedicado a ella, a su historia con Laura. No tendría sentido que luego de un capítulo como ese lo maten así de la nada. A no ser que el centro de atención de la historia de John y Laura sea Laura, pero ese personaje yo creo que no da para tanto, la verdad. Creo que ahora mismo John tiene el potencial para volverse un Daryl Dixon de Fear, por ejemplo. Pueden vender un montón de merchandising con él y desperdiciarlo de esta manera. Yo creo que es peor que matar a Travis o a Troy, por ejemplo. Por cierto, para la gente que no lo sepa, el próximo episodio, el número 7, se va a estrenar el día 3 de junio. Sí, este domingo no tendremos episodio de Fear the Walking Dead. No sé por qué será esto. Tiene que haber algún tipo de evento en Estados Unidos, pero bueno, tendremos que esperar. Ahora sí que hemos hablado del tema más candente de este episodio, vamos a hablar del resto. Fuera de la muerte, entre comillas, de John, el capítulo no fue tan bueno, la verdad, no es que haya sido espectacular, que te va a sorprender para siempre, no. Es un capítulo promedio de Fear the Walking Dead. Está muy basado en lo que pasó en el estadio, más específicamente con el tema de Naomi. Se nos muestra que ella, otra vez, y otra vez, creo que dos veces seguidas, quiso huir de este lugar porque sabía que no iba a durar. Tenemos un poco más de su historia, de cómo perdió a su hija, de dónde vivía antes. Lo cual es interesante, la verdad. A ver, no soy un gran fan de Naomi, me gusta más el capítulo anterior, de hecho me encantó el capítulo número 6, pero no es que su personaje me interese tanto. Si por ejemplo hubiera un capítulo entero de la historia de John antes del apocalipsis, yo lo vería y probablemente me encante. Pero siempre está bien mostrar estas pequeñas cosas para tener más empatía con los personajes. Creo que la gente que mira Fear y que son padres con hijos, pueden empatizar más con Naomi, pero yo que soy una persona sin hijos, pues realmente no me importa mucho su historia. Lo importante de todo esto es que ella resulta ser la salvadora, o eso parece, de el diamante del estadio. Y aquí hay una parte que no me gusta demasiado, a no ser que en el futuro hagan algo interesante con esto. Naomi, Madison y Strand llegan con un camión lleno de plantas, fertilizante y abono para que las plantas crezcan, y es aquí donde los buitres liderados por Mel deciden huir. No me gusta esto porque el grupo se los muestra como si fuera gente que espera pacientemente a que el grupo enemigo se muera de hambre. Y que Divina aparezca un camión lleno de plantas y comida, se vayan, no creo que tenga sentido. Pero yo creo que van a hacer algo más interesante con eso, como por ejemplo mostrarnos una segunda táctica de los buitres, la cual sería que si su plan inicial no funciona, entonces atacan directamente a la comunidad como unos bandidos cualquiera. En ese caso tendría más sentido porque este grupo esperó un montón de tiempo y es evidente que la gente que lo conforma va a querer resultados ahora mismo. Es comprensible que Mel, en vez de decir, bueno, hay que esperar, diga, me da igual, matemos a esta gente, robemos sus cosas y punto. Sobre el tema de Naomi siendo una traidora porque ahora es parte del grupo de los buitres.
No sé qué pensar de esto, la verdad. La historia puede ir en muchísimas direcciones. Lo que nos dijo Alicia es que este personaje se quedó en el estadio. Puede ser que los buitres hayan atacado el estadio y luego de eso, al darse cuenta que Naomi es la única sobreviviente que está ahí y ella misma pensar que todo su grupo está muerto, decide formar parte de los buitres. Me parece que es una opinión respetable, una decisión que tiene sentido, ya que lo que quiere ella es sobrevivir. Como también podría ser que Naomi sea una infiltrada de los buitres y que todo sea su culpa. La verdad, esto puede ir a cualquier dirección. Si es el primer caso, no le veo sentido a decir que es una traidora y debería morir, porque cualquier persona haría lo mismo en una situación como esa. Y bueno, luego está el tema de Morgan. ¿Qué les puedo decir de Morgan? En The Walking Dead daba cólera y en Fear da mucha más cólera aún. Él solamente quiere arreglar las cosas, pero lo termina arruinando. Si se hubiera quedado callado, si no hubiera dicho que el grupo de Alicia los iba a interceptar, entonces los buitres hubieran muerto y hasta un grupo de bandidos malos que mataron mucha gente probablemente estuvieran muertos. Es necesario para el mundo, la gente que es mala, si no puede ser encarcelada, debería morir. Es que es así, Morgan no sé por qué siempre piensa que toda vida es preciosa e intenta salvar hasta la gente que ha hecho el peor mal. Como que su personaje no puede pensar en el medio, tiene que irse o al extremo de querer salvar a todos o al extremo de querer matar a todos, de verdad. El resto del mundo entiende el mensaje que digo, hay gente que no puede vivir, hay gente que puede vivir, en The Walking Dead evidentemente porque es un mundo de zombies. Pero parece que Morgan no, y es frustrante que eso pase con él, siempre le hacen lo mismo, en la serie original como en Fear. Lo tratan siempre del pacífico que termina arruinando todo. Y sí, es cierto que este personaje es genial, tiene un bastón y golpea gente y sabe Aikido, pero vamos, es que... En este capítulo me dio ganas de que Alicia dispare esa maldita metralleta con un lanzagranadas y lo mate. Ya hizo que me interese más en Fear the Walking Dead, ahora sí puede largarse de ahí y dejar que la historia continúe normalmente. Una cosa más sobre esta escena, si se dan cuenta en los flashbacks, antes de lo que está pasando ahora mismo, el grupo de los buitres parecen gente limpia. Sí, son buitres, pero se ven más o menos limpios, ¿ok? Al menos el líder, que creo que se llama Mel, tiene toda su ropa limpia, un traje largo y se ve elegante. Pero en cambio para este episodio parece que la cosa no va tan bien y ahora se ven sucios. Dense cuenta, miren la forma en la que se ven los personajes antes del posible ataque al estadio y después del mismo. Está muy claro que algo ha pasado con ellos y yo creo que eso lo veremos en el próximo episodio o en el final de mitad de temporada. Y ya para terminar con este video voy a mencionar la primera escena del capítulo donde John le dispara exactamente en el dedo a uno de los buitres. La escena es genial, no hay más que calificarla, es simplemente épica, ya está. Cosas como estas y su romanticismo por Laura hacen que John me caiga tan bien como personaje y de verdad, espero que no lo maten porque como les digo da para mucho más, pueden hacer merchandising de él. En el futuro podría ser como el Daryl Dixon de Fear y matarlo ahora es cortar su historia de la nada. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video, si es así por favor no me dejen un me gusta, ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Pueden comentarme su opinión sobre este episodio, qué les pareció, les gustó, no les gustó, creen que John morirá, creen que no lo va a hacer, déjenme los comentarios y yo lo voy a leer. Un saludo para Bruno García, Gabriel Casel Olmedo, Jimbo Llanes y Carlos Daniel Cortés Villegas. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver más videos de The Walking Dead en español. Aquí Chico Black, que tengan un buen día. Bye.